¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Estoy súper, súper contenta porque al fin ha salido el sol, se han quitado los días nublados y eso me hace muy, muy contenta. Bueno, esta vez les traigo un vídeo que más bien es un tag. Eh, se llama Too Much Information, Demasiada Información. Esto viene siendo una serie de preguntas y bueno, pues yo se las voy contestando. Es una serie de preguntas que una con otra quizás no vienen al caso pero bueno es como variado y ando rodeando mucho eh, por aquí por el YouTube así que sin más preámbulos vamos a comenzar bueno la primera pregunta es qué llevo puesto bueno pues llevo puesto una camiseta del Primark que se llama Who's the Boss Who's the Boss eh, llevo unos jeans y ando sin zapatos ¿Alguna vez has estado enamorada? Sí, eh, actualmente estoy enamorada y es de mi marido. ¿Alguna vez has cortado con tu novio y ha sido horrible? Eh, creo que no. O se puede decir, si cuenta mi primer eh, matrimonio cuando me divorcié, que fue así, ¡ah! horroroso, pero porque nos llevábamos súper mal, mmm, pues sí, cuenta. ¿Cuánto mides? Mido 1,68. ¿Cuánto pesas? Eh, esa pregunta no se le hace a las mujeres, así que no la voy a contestar. Eh, siguiente pregunta. ¿Tienes tatuajes? Sí, sí, tengo tatuajes. Tengo tres tatuajes. Eh, uno en la nuca, que es el nombre de mi marido. Otro lo llevo aquí, que es un eh, trébol de cuatro hojas, de la buena suerte. Y además cada, cada hojita significa un, un hijo mío. Y llevo un sol en el coxis, que creo que fue el primero que me hice, si no me equivoco. Siguiente pregunta. Eh, piercings. Bueno, piercings en Estados Unidos es... Eh, a veces lo cuentan como la de las orejas. Yo no los piercings no los cuento como las orejas. Pero sí, llevo un piercing en el ombligo. ¿Pareja de ficción favorita? Eh, creo que pareja de ficción favorita en mi película de. Mi favorita mi, es la de Cóctel. Y sí, la película de Cóctel. Creo que esa es. La que hace Tom Cruise y. Um, no me acuerdo cómo se llama la chica, la rubia. Pero bueno, esa es mi, la de mi, mi favorita de ficción. Eh, ¿Show de televisión favorito? Mm, sí, últimamente estoy muy enganchada a Mother Family. Me parto de risa con esa serie. Y para mí es buenísima. Y además, es, creo, que, creo que es una de mis favoritas. Eh, ¿Banda sonora favorita? mmm Actualmente creo que la de Juego de Tronos. Lo que echas de menos, ¿qué he echo de menos? Pues mm, varias cosas. La primera, pues mi familia que está en México, mi hijo, el mayor que está en México, lo que he echo de menos. Y algo que he echo muchísimo de menos es la variedad de comida que tenemos en México. Mm, además de que me encanta la comida mexicana. Oh, es que. Mm, Ah, hasta se me hace agua de la boca. Esto es lo que también he hecho de menos de México, que es la comida. Canción preferida. Actualmente mi canción preferida. Creo que viene siendo. Uh, um, creo que la de. La de Lady Gaga. Do What You Want. Do What You Want. Uh, sí. Do What You Want. Esa es la que me gusta. La de. Actualmente es la que estoy escuchando mucho, así que. Eso es lo que. Edad, edad tengo 36 años. En diciembre cumplo 37 ya. Signo zodiacal. Eh, soy Sagitario. Nací en diciembre y soy Sagitario. Y bueno, antes creía mucho en los horóscopos y creo que de adolescente me regían mucho a los horóscopos. Ahora la verdad es que ya ni caso les hago, pero sí, soy Sagitario. ¿Cualidades que buscas en tu pareja? Bueno. Eh, me encanta la gente que tiene mucho sentido del humor eh, que sea divertido eh, que viene siendo más o menos lo mismo divertido, que sea espontáneo, que sea que tenga mucha paciencia porque yo soy muy especial. Este... Y qué más, pues yo creo que eso eso es lo que busco en una pareja, pero bueno, lo, lo tiene todo mi marido. Eh, o sea, actor favorito, obviamente Tom Cruise. Para mí no hay mejor actor que Tom Cruise, pero eh, últimamente también me está gustando mucho Hugh Grant. No, Hugh Grant, eh, sí, sí, creo que es ese, Hugh Grant. Color favorito, el negro. Me encanta el negro, me encanta el rojo y me encanta el blanco. Esos son tres colores que siempre, siempre, siempre hay en mi armario, mi armario o zapatos o lo que sea, siempre. ¿Qué prefieres, música de fondo o música a todo volumen? Obvio, a música de todo volumen. La música de fondo me duerme, o sea, prefiero mil veces un ruido. Me encantan los conciertos, me encanta eh, entrar a una discoteca y escuchar eh, la música toda hostia, me encanta, me encanta. ¿Dónde vas cuando estás triste? Uh, cuando estoy triste suelo refugiarme en, um, en mi habitación. Si no quiero que nadie me vea en mi habitación, si es algo que me entristece y quiero compartirlo con alguien, pues obviamente mi marido. Pero eh, me encierro en mi habitación y veo algún programa que me guste o simplemente me tumbo en mi cama y me quedo dormida. Y te pregunta, ¿Cuánto tardas en ducharte? Ok. En ducharme realmente eh, unos 15-20 minutos. Eh, debo decir que casi todos los días me lavo la cabeza. Así que no suelo tardarme mucho en la ducha. Unos 15-20 minutos más o menos. ¿Cuánto tardas en estar lista por las mañanas? Vamos a ver. Es que es un poquito complicado porque me levanto. Me pongo cualquier cosa y llevo a los niños al colegio. Pero si me despierto un fin de semana y vamos a salir en, y me tardo, pues una, una hora más o menos en lo que desayuno y eso, una hora. ¿Alguna vez te has peleado con alguien físicamente? Eh, sí. <laughs> eh, con mis hermanas, más bien con mi hermana la mediana, que yo le llevo dos años. Eh, siempre nos estamos peleando y agarrándonos de la greña y... De hecho me acuerdo que una vez <laughs> él, eh, íbamos en carretera con mis padres estábamos pequeñas las dos y eh, me parece que nos íbamos a nos íbamos rumbo a Villahermosa, Tabasco que es una ciudad de México eh, y se hacían más o menos unas siete horas en, en el coche como de qué será de Huelva a Madrid por ejemplo. Eh, este pues una vez le metí una patada y le boté dos dientes que se le estaban aflojando o sea que mmm, sí solía a, a agarrarme del, del, del moño con mi hermana qué es lo que no te llama la atención de un hombre oh, que huela mal no me gusta que los hombres huelan mal no me gusta que los hombres no estén afeitados o sea que no se vean aseados no me gusta mmm, en sí la pinta yo creo o sea, el verlo y decir, oh, ¡qué asco! Eso no, no me llama la atención. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te atrae de un hombre? Pues ya lo he dicho, eh, las sonrisas, la forma de ser, que sea espontáneo. Me traen muchísimo los ojos. Eh, soy mucho de ver las manos de los hombres. Eh, me encantan. Por ejemplo, las manos de mi marido, es que para mí son como, como una gloria. <laughs> me encanta. Y suelo fijarme también mucho en los zapatos. Si es un hombre que trae los zapatos limpios, es un hombre limpio. Eso es segurísimo. segurísimo. Eh, Razón por la que estás en YouTube. Bueno, en YouTube empecé hace, creo que, tres o cuatro años, me parece. Creo que fueron cuatro, cuatro o cinco años. Me abrí una cuenta de, de YouTube. Y que realmente me la abrí porque mmm, veía muchos vídeos y me gustaba comentarlos o darles eh, me gusta o cosas así. Veía, veía muchos vídeos de música. Eh, y luego me quedé embarazada de mi hijo, el más pequeño, de Lucas. Y pues viendo videoblogs de las embarazadas, pues decidí hacer un videoblog también de mi embarazo. Y eh, creo que así empecé. Haciendo un blog semanal de, de, de mi embarazo, de mi último hijo, de Lucas, que ahora tiene, ya casi va a cumplir cuatro años. Eh, miedos. Eh, sí, tengo miedo a llegar a la vejez y estar sola. Eso no me gusta. Eso sí me da mucho miedo, de que, por ejemplo, mis hijos crezcan y que se olviden de mí, como se ve mucho en la televisión y que... Eh, o que esté sin mi marido Eso no me gusta estar, es, Llegar a vieja Y estar sola Eso no me gusta Pero miedo en sí a otras cosas eh, No, no tengo miedo ni a las alturas No tengo miedo a, a en sí nada, creo No soy, no soy miedosa eh, la última vez Que has llorado, la última vez que lloré Fue mmm, Pues no me acuerdo, la verdad Creo que hace como tres semanas, porque tenía creo que unas semana sin poder comunicarme con mi hijo, ni por teléfono, ni WhatsApp, ni, ni nada de eso, y estaba muy triste. Y más bien me desesperé, o por rabia, no podía yo contactar con él y hablar con él. Y creo que por eso fue la última vez que lloré, hace más o menos unas tres semanas. La última vez que le dijiste te quiero a alguien, eh, a mi marido que hace unos 20 minutos se ha ido. Y nada, le he dado un beso y le he dicho que le quiero. ¿Qué significa el nombre de YouTube? Vale, mi nombre de YouTube es mi nombre, es Vanessa Ricalde. Mi, Vanessa y mi, o sea, mi apellido. Mi nombre y mi apellido. Eh, sin más, mi nombre. Eh, la última vez que he leído un libro, la última vez que leí un libro creo que estaba yo eh, en bachiller me parece, o sea hace mucho tiempo porque no me gusta leer libros, eh, no soy mucho, la verdad es que no soy mucho de leer libros y no es porque no me gusten sino porque no hay uno que yo diga, wow, este me llama la atención, esto quiero leer, no, o sea cuando algún libro me llama la atención, lo busco por internet y miro de qué se trata. Si me engancha, igual y me lo descargo, pero no lo compro. Pero al final nunca termino leyendo libros y creo que eso. La última vez que leí un libro fue de Edgar Allan Poe y así y fue que que me gusta, me gustaba mucho en en, en, en mi época de bachiller. De hecho hice muchísimos trabajos de literatura de Edgar Allan Poe. Y creo que eso fue en, en, en Bachiller. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Ninguno. Eh, último show que has visto, último show que vi fue um, el de Lady Gaga en Barcelona. Ya hace cuatro, casi cuatro años. Sí, cuando fui a ver a Lady Gaga en Barcelona. La última persona con la que has hablado de, por teléfono, la última persona que ha hablado por teléfono ha sido. O ha, ha hablado Ha sido mi madre ayer. Eh, más bien, no le llamé, sino que hablamos por Skype y solemos hacer eso casi todos los días, así que fue mi madre ayer que hablé con ella. Eh, relación entre el true y la última persona con la que has le has mandado un mensaje. Pues la última persona que le mandé un mensaje fue a mi hijo ayer, que no suelo mandar muchos WhatsApps porque no me gusta mucho tampoco, y fue a mi hijo que vive en México, le mandé un WhatsApp diciéndole que lo quería y, y eso. Eh, ¿Tu comida favorita? Vale, mi comida favorita es el mole, es una típica comida mexicana. Que se come, que lleva una mezcla de varios chiles, con pollo. Es, realmente es un es pollo con una salsa que lleva muchos chiles. Y se come con arroz blanco. Entonces, esa es mi comida preferida. ¿Mole? Con arroz okay. blanco. Ok, sitio en el que te gustaría estar. Vale, en el sitio que me gustaría estar ahora, en este momento. Mmm, creo que sería en Los Ángeles, California. Tengo una espinilla ahí que tengo ganas de ir a Los Ángeles. Y. No sé si este año se pueda, pero este es el sitio donde me gustaría estar ahora. El último sitio donde has estado, el último sitio donde he estado ha sido México, que fui a ver a mis padres y a mi hijo, eh, que fue hace. Bueno, el año pasado, estuve el año pasado ahí. ¿Estás por alguien? Sí, estoy por alguien, estoy por mi marido, por eso estoy. La última vez que le has dado un beso a alguien, eh, bueno, pues ha sido a mi marido, que hace un ratito se ha ido a trabajar y eso, ha sido el último que le ha dado un beso. Un dulce favorito. Mm, un dulce, un dulce en sí favorito. Mm, no tengo un dulce sin favorito, pero me gustan muchísimo eh, los chocolates. Eh, me gustan mucho las tartas. Que no sean de nata porque es como que muy... Muy grasoso, muy grasiento y no me gusta. Lo prefiero mil veces eh, de que tenga merengue o crema o algo así, pero el dulce en sí no me gusta. Me gusta más, eh, pues eso, chocolates, tartas, eh, todo lo que encorda. <laughs> ok, ¿tocas algún instrumento? Mm, actualmente no lo toco, pero sé tocar el piano. Tomé de pequeña, desde que tenía. 4 o 5 años empecé a tomar eh, clases de, de órgano y de piano y eh, sí toco ese instrumento que me, me encanta. Intenté alguna vez eh, que mi padre me enseñara a tocar la guitarra, pero nunca lo logré, la única que lo logré es mi hermana la más pequeña. Pero hace muchos, muchos años que no toco, así que igual tendría yo que sentarme y, y repasar, pero vamos. Mm, sé bastante de música, sé de notas musicales, sé de acordes, sé de, de, de música, pues sé bastante. O sea que sí, toco, o se puede decir que toco el órgano y el piano. Eh, ¿Tu joya favorita? Bueno, mm, la verdad que tengo varias joyas favoritas. No quiero decir que guste que tenga un montón, pero sí, tengo varias joyas favoritas. Tengo unos pendientes con los que me casé, que ahora mismo no los tengo, eh, que son de diamantes. Eh, me los regaló mi madre, eh, son bastante larguitos, son como una gota, son más, más o menos como por aquí. Eh, tengo un elefante que está, un elefante que es un, un pin que me lo regaló mi padre cuando, bueno, se lo regaló mi padre a mi madre cuando yo nací, pero mmm, me lo regalaron a mí, o sea, me lo dieron a mí. Es un elefante que tiene, que está totalmente lleno de, de diamantes, diamantitos pequeñitos y el ojo es un esmeralda. Y igual pequeñita. Y bueno, pues mi anillo de compromiso y mi anillo de casada que son de oro blanco. Pues esas. Luego, eh, último deporte que he jugado. Pff, último deporte que he jugado. Obviamente tiene años de no que no hago ningún tipo de deporte. Pero en la preparatoria solía jugar eh, básquetbol o baloncesto. Eh, me gustaba muchísimo. Y porque es que realmente deporte, deporte... Eh, no. Piropo favorito. Pff, no me gustan los piropos. La verdad. Eh, no me gustan los piropos. Se me hacen como muy... Mmm, no sé. Muy del bañín, muy de la calle. No me gusta. Eh, ¿Algún piropo para ligar? Eh, no. Tampoco. Pues como no me gustan, pues ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Eh, La última vez que has pasado eh, un tiempo con alguien. La última vez que he pasado el tiempo con alguien, pues con mi marido. Que hemos desayunado juntos aquí en casa. Y. Y eso. Eh, ¿Quién quieres que haga este tag? Bueno. ¿Quién quiero que haga ese tag? Me encantaría que hagan todos los que vean este vídeo, me les les hago un tag y bueno, si es así, etiquétenme si lo hacen y, y bueno, y eso. Yo se los hago a ustedes. las preguntas de Too Much Information, espero que les haya gustado, es un vídeo diferente y la verdad que, que estén que me apetecía un montón hacer, y bueno, nada. Si les ha gustado, ya saben, darle like, eh, compartir el vídeo, y obviamente, si hacen algún tag, este tipo de tag, por favor, etiquétenme y háganmelo saber por Twitter, o por Instagram, o por Pinterest, o whatever. <laughs> Eso, pues les mando un beso enorme, feliz día, y nos vemos en el siguiente.